Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night. So you're telling me there's a chance? My mom always said life was like a box of chocolates. You talking to me? Well, a, a boy's best friend is his mother. Get away from her, you bitch! <laughs> <laughs> mm -hmm. This is a tasty burger. I drink your milkshake. Bienvenidos todos al episodio número 139 del de Throwback Podcast de Cine Express. Escuchaste bien, este es el Throwback Podcast de la página número uno en todo lo que tiene que ver con cine en Puerto Rico. Mi nombre es Alexis León, profesor guión bajo León en las redes. Y hoy ando con el corrillo completo antes de que uno de ellos se nos vaya otra vez de viaje. Así que antes de que eso pase, los voy a presentar a cada uno. Y luego vamos a hablar de una película que todavía yo estoy tratando de organizar mi mente. Empiezo por el señor José Morales. José, qué bueno tenerte de vuelta. Y ya mismo te nos bajo otra vez, pero ¿qué ha pasado? ¿Cómo va todo? Saludos, mis hermanos. Eh, yo también estoy contentísimo de estar aquí de vuelta con ustedes y con todas las personas que, ¿verdad?, que siempre se suscriben a este canal y que les gusta tener estas conversaciones, escucharnos y poder siempre hablar y, y sobre cine y poder discutir todas nuestras ideas aquí. Así que contentísimo de estar de vuelta, mano. Qué bueno, qué bueno. Oye, quiero seguir con el señor Luis Repechaje. Olímpico Angelet Luis, ¿cómo te dejo el repechaje? ¿Cómo tú estás? Este, ¿Todavía estás alegre? Yo estoy todavía, sí, todavía alegre. Estoy, todavía estoy alegre, de verdad. Eh, pasé una semana muy bonita. Todavía estaba compartiendo con uno de los panas de ese grupo y, y reflexionando lo, lo bonito que fue todo y, y que ganamos Es mejor aún, ciertamente. Eh, así que estoy bien, gracias. Saludos a todos. Eh, Rob está aquí en un voto de silencio, así que puede que no les hable, pero gracias por venir, Rob. Eh, vamos, vamos allá. Esta película, como tú dijiste, yo también tengo unas notas aquí, pero en un punto también mi, 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 mi bolígrafo se quedó mudo. Así pues que bueno, eh, a, ver, a ver si unimos esas con las mías. Y, y, exactamente, yo dije, buena. voy a tener que ver qué ellos dicen y ver cómo, cómo, cómo cuajamos. Vamos allá. Pues, Qué bueno, qué bueno, Luis, qué bueno que estás contento todavía. Tengo que decir, y para que quede para la posteridad aquí, aunque yo estaba de viaje en la fecha del repechaje, que yo cuadré ese viaje más mal que el caray, porque si llego a saber me quedo acá. Lo digo aquí que se enteré todo el mundo. Fuiste el pana que más tuve en la mente mientras veía esos juegos. Yo veía el juego en el hotel, veía el juego en el celular, veía el juego en, en la laptop y decía, ¿cómo te la estará pasando, Luis? Tengo una buena idea de cómo la estabas pasando, así que tranquilo. Pero, pero qué bueno, qué bueno. Y estuvimos hablando y compartimos llamadas y toda esa cuestión. Fico, Así mismo. ¿qué ha pasado? ¿Cómo está todo? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno este, reunirnos nuevamente para hablar para de cine y hablar un poquito y compartir. este Contento igual que ustedes por lo del de equipo de Puerto Rico que, que entran los dos equipos a, la, a las Olimpiadas. Así que yo los vi todos en televisión este y la de, de verdad que bien, bien contento. Eh, al mismo tiempo también hemos tenido la, la Eurocopa en, en, en fútbol, en soccer y también la, la Copa América, que el próximo domingo pues, son la, las finales de cada torneo, también esté viendo mucho de eso. Este, estuve de viaje, como algunos de ustedes también, regresé, todo bien. Eh, así que qué bueno, nuevamente sentarnos aquí y hablar de, de, de película y compartir un rato. Así que estamos, estamos listos, todo bien. ¿Y tú, Alexis? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, muy bien. Este... Descansando todavía antes de que empiece el relajo de, de agosto y la universidad y las escuelas, fijo, sorry por recordártelo. Ay, Dios mío, sí, eh, no, ya. Mira, o, y los trailados. O sea, no. Y los trailados de voleibol de del club, y los libros, y las escuelas. Sí, ya sé. Sí, pero pues es parte de, es parte de. Yo tengo un pana que tiene unos gemelos de, de siete años. Y yo le digo, tranquilo, que esa etapa pasa. Te faltan como diez años todavía, pero pasa. <laughs> Eh, ustedes usted están usted está un poquito más cerca. Mira, vamos a hablar de una película que fue una selección tuya eh, y que seguramente traerá una conversación bastante, bastante interesante. Eh, y entonces esa, esa, yo quiero que Fico hagas todo ese, esa parte de que me digas qué película es y cuál fue tu primera. A mí me interesa mucho saber tu primera experiencia cuando la viste y ahora revisitándola, eh, cuéntame, y, de, y por ahí me añades porque qué la escogiste, va. Pues mira, sí, esta película, eh, empezamos una ronda nueva eh, a orden random, eh, bueno, yo la empecé, pero vamos a seguir con un orden random que vamos a, a decir eh, próximamente, eh, y quería buscar una película que tenía en, 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 en el listado hace tiempo, hace tiempo, hace tiempo, pero nunca nunca la, selecciona, la seleccionaba. Así que la película que, que vimos, revisitamos o vimos por primera vez algunos de nosotros fue la película Persona eh, del director, este el cineasta Ingmar Bergman, que la escribió, la, la produjo, eh, un director que es considerado uno de los de entre los mejores directores de todos los tiempos, eh, películas como The Seven Seal, este, otras películas que mencionaremos ahorita. Así que, y esta película yo me recuerdo que la vi. En la universidad, si no mal recuerdo, porque definitivamente no salí de mi camino para ver esta película, yo no sabía ni que existía, obviamente, Eso fue como una asignación dentro de otras películas que yo he discutido aquí, que tuve que verlas, porque si no, no hubiese llegado a ellas un poco más tarde, asumo yo, eh, que me gustaría pensar. Solo la vi, cuando la vi por primera vez, fue, me imagino quizás como algunos de ustedes, que fue un poquito más complejo de cifrar, qué estaba viendo, cuál era el propósito del director, eh, etcétera, etcétera. Así que, y, pero fue una película que se queda con uno eh, y siempre desde entonces pues eh, la he tenido ahí en, en una esquina de que estas películas son de las películas que hay que revisitarlas y verlas de nuevo para poder seguir sacándolas o descifrando cosas. Eh, puedo entender que para algunos puede que no sea les guste tanto pero también puedo entender por qué en su momento fue, eh, y fue algo wow porque para el 1966 pues yo puedo entender que dentro de lo que era el séptimo arte pues sí era algo wow eh, y desde entonces pues también críticos audiencia lo que sea pues le ha gustado revisitándola esta semana eh, la vi dos veces la vi cuando fui el viaje por Orlando y la vi esta semana regresando así que sí <laughs> eh, y las dos veces me gustó más que la primera vez obviamente que la vi cuando estaba en la universidad porque era un chamaquito ¿sabes? no estaba tan expuesto a este tipo de películas blanco y negro del 66 eh, en otro idioma pero ahora diría que estoy un poquito más envuelto en eso y revisitarla pues me ha, me gustó más eh, la segunda y la tercera vez que la, la vi eh, o sea dentro de, del tiempo que ha pasado. Pero sí, es una película que me recordó a Lynch, eh, la que discutimos aquí, este and Drive. Eh, vi mucho de Lynch y and Drive en esta película, en el par de cosas que está haciendo eh, el director, pero eso lo discutimos en la, en la mesa virtual. Así que sí, es una película que yo puedo entender que quizás no les gusta a algunos, pero también puedo entender el valor en cuestión de lo cinematográfico eh, y que a algunos les guste, eh, como a mí, que a mí me gusta, este pero sí, persona. Ok. Um... Me gusta porque él dice que puede ser un poquito complicada la palabra poquito. <laughs> Mira, este pero, pero sabes que honestamente también la escogí porque llevo llevo dejándole y dejándole y dejándole dije, Eso bueno, es lo que te iba a preguntar. Yo sé que Luis de seguro nunca la ha visto Yo sé que quizás Alexis nunca la ha visto Sé que en los temas que toca o okay, que explora la película Que como dije es complejo Y tú le puedes Y lo puedes interpretar como tú lo quieras interpretar porque Así es la película. Dije, pues mira, a José le gusta la filosofía, está estudiando lo otro. este le gusta la psicología, le gusta lo histórico. Eso dije, pues mira, una película buena para frenarle en el podcast y decir, vámonos para atrás al 66, blanco y negro, de otro país y algo que sea un poquito más abstracto. Y por eso me la cogí para, para este round, por fin. Pues esa era una de mis preguntas para ti, porque la había escogido, pero qué bueno que la contestaste. Mira, eh. Vamos a. Luis, háblame de tu primera experiencia que entiendo que, digo, no sé, si fue hoy o no. Antes que Luis hable, voy a hacer una una moción. Luis pudo, una, Luis pudo, una pudo moción, verlo. Y una tiene emoción, que decirnos. Exacto, una moción para quedar en adelante, aunque sea internamente, nos digamos: mira, esta es la película para la semana que viene, código rojo. Código rojo significa: no esperes al último día para verla. O sea, Porque esta película, <laughs> eso, eso ahora puede. me di cuenta que debió haberla visto antes. Eh, es y Código cabeza Verde cabeza pues es la puede ver el mismo día Luis dime primera experiencia, si fue hoy o no de, de esta película hoy. por encimita para después dejarla para la, 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 la eh, pues mano eh, a mí me pareció muy interesante de verdad eh, debo decir que, que no, no tenía idea de lo que iba a ver así que eso me gustó Bastante eh, resultado al final. Eh, pero, pero sí, agradezco que dentro de todo era corta, porque pues estas cosas experimentales que duren tres horas para colmo, pues eso ahí sí puede exasperar, pero, pero a mí me gustó. Yo <coughs> agradecido como siempre por la oportunidad y por... Eh, lo que pasa es que este este throwback. A mí me gustan las películas. Me gusta más cuando hacemos películas viejas que cuando hacemos películas más recientes. So, so ya quizás ese es mi vaya si estoy más abierto a que me guste. Me gusta, yo estoy de acuerdo sí, con Luis. Muy que bien, sea. muy bien. Este, bueno, yo tengo que decir. Bueno, voy a decir pocas cosas porque lo demás lo voy a decir en la mesa virtual. Yo, aunque tú no lo creas, no es que la película no me gustó es que no la entendí muy bien pero, ¿sabes? pero dif a diferencia de otras películas que han habido aquí que no me han gustado la primera eh, vez que la ve es la primera ¿verdad? vez que la veo, claro, es que veo debe haber empezado por ahí es la eso primera vez bien. que la veo, estoy eso seguro que bien. no va a ser la última vez eh, y como Luis me sumo a eso, o sea, me gusta que, 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 que en, en, me, me gusta que este programa, este, este podcast me lleva a, a ver películas que uno dice contra, debiste haber visto esa película verdad eh, así que, que la vi, eh, la vi hoy mismo entonces decía que debe ser Código Rojo la había visto en el fin de semana, pero la vi hoy mismo, es una película que obviamente por la temática que toca a mí me interesó muchísimo la cuestión de la dualidad la cuestión de la psicología que se me envuelta y eh, tengo que decir, antes que se me, que se me porque en la mesa virtual quizás se me puede olvidar, cuando yo estudio psicología hay un, no sé si se murió ya, debe, debe haberse muerto un escritor, un psicoanalista que se llama Néstor Brownstein, que yo me acuerdo que mencionaba esta película en un escrito. Yo no sabía de qué carajo estaba hablando él. Un uh, uh, chamaco de segundo año de universidad, yo lo que quiero, no, no vine de la fuente. Ahora sí tengo que ir, pero antes no. Este, ahora, entiendo, ahora tendría que buscar ese trabajo, esa lectura, porque la, la, la lectura que yo leí iba por la cuestión de la, de la dualidad de la persona y toda esta cuestión psicopatológica y bla, bla, bla. Así que eso me trae muchos recuerdos. Tengo varias notas apuntadas de lo que yo entiendo que por dónde va la película, pero me voy a adelantar y con esto termino. Ah, y esto dirá Fico, que a lo mejor ha, ha leído más de la película, porque yo al igual que Luis no quise ver nada. Fue bien diferente a lo que yo pensaba que iba a hacer. Eh, yo más, yo me atrevo a apostar que esta película tiene un montón de análisis diferentes. O sea, de que gente dice que es esto, gente dice que es lo otro. Y me recordó mucho cuando vimos no solamente and Drive, Citizen's Game. Citizen's Game no salía de mi mente, que fue una de las primeras películas que yo pude discutir aquí cuando entré al podcast. Nada, José, usted, eh, voy a pensar que había visto esta película antes y que, cuál fue la experiencia cuando la vio antes y ahora cuando la revisitó para el podcast. Yo creo que yo vi esta película... <coughs> Si mal no recuerdo como en el 2006 por ahí, más o menos 2007. Y yo tuve yo creo que tuve la misma experiencia que Fico básicamente, ¿sabes? Como dos dos o tres años después de mí, porque yo lo vi en la universidad en el 2002, 2003 por ahí. Y fue, ¿sabes? Eh, eh, causó una gran impresión por el hecho de que técnicamente es una película que se sostiene muy muy bien, incluso viéndola ahora, sabe La fotografía es... La bellísima. fotografía se ve brutal, sí, mano. Y bien, bien pulida, ¿sabes? Es algo, es un, es, sabe Técnicamente es un, es un, es un logro, ¿sabe? Hay, hay que decirle usted y tenga al señor Bergman. Este, pero verdaderamente y honestamente, sabe A los temas... Se, se, se me hizo bien, bien complicado. Bien complicado a esa edad. Yo creo que yo tenía, qué sé yo, no, 18, 19 años más o menos. Y pues no, no, estaba, no estaba estudiando en ese momento. Así que, no, mano, ah, ¿no? Y ya con, con el tiempo, yo creo que esta es la quinta o la sexta vez que la veo. José, perdóname que te, te interrumpa. A ah, esa entonces. edad, ¿cómo llegaste a ella? La rentaste, te dijeron Gracias que la vieras porque, viera, a, porque a, mí, a mí me lo dieron de asignación a los veintipico pero claro. a ti a los 18, eso, eso me encanta, pero también me da curiosidad de cómo, cómo llegaste a esa película del sesenta sí. había visto todas las del videoclub. Ustedes saben, ya está. No hay otra, ¿sabes? Es lo que acaba de decir Luis. Es el videoclub, mano. Son las recomendaciones. El video, hijo, ya viene este a joder, otra vez dale esta. <laughs> Bueno, es que, ¿sabes qué? Es que la, la realidad es que yo, yo tengo que agradecerle mucho al, al, al videoclub y le tengo que agradecer también a la, a la dueña, porque la dueña de ese videoclub, yo las había dicho a ustedes, ella, ella era este, editora, así que yo no sé, yo creo que era, no sé si era del Nuevo Día o del, o del Vocero, yo creo que era del, sí, sí, yo creo que era del Nuevo Día, así que ella... Eh, le, gustaba, le, le gustaban las artes, le gustaban la literatura, le gustaban las películas. Y esa señora, pues, como yo les dije, ten, además de traer todo lo nuevo, tenía una gran colección de, de, de películas. Específicamente, yo, de hecho, yo le puedo decir más, la primera película Criterion que yo tuve, que ni siquiera sabía lo que era Criterion, me la regaló esa gente. O sea, que ellos, ellos nice. ya comp ellos compraban las películas. Ella misma las compraba, o sea No era que, digo, como todos los videoclubes, ¿verdad? Ella compraba las películas claro, sí, de Criterion y las ponía en, en, en el videoclub. O sea, que yo estaba viendo películas ah, de awesome. Criterion desde de hace tiempo y yo ni sabía, brother. Hay para que traer a alguien de ese videoclub para este podcast en algún momento. Vamos a hacer la producción a que se mueva las fichas a ver si puede venir alguien. <laughs> Vamos a ver. No, no los he, yo no los he vuelto a ver, hermano, hace más de. No, hace más de 10 años que yo no veo a esa gente. Ok, ok. Pero pues, este, sí, viéndola ahora, pues, pues ahora, ahora tengo pues, un, una idea, ¿verdad?, de, de, de cuáles son los temas de los cuales se están hablando, o por lo menos una aproximación. Es, es una película que verdaderamente. Se, tú, cuando tú piensas que estás agarrándola, o ¿sabes? Como que tienes una lectura concreta del significado de la película sabe como que se te escapa, se te vuelve a escapar y, y yo creo que esta película se resiste a una lectura definitiva y, y yo creo que eso también es lo que la hace grande, como habíamos hablado ya anteriormente de las películas de Tarkovsky este, que de hecho Tarkovsky sí, también yeah. se inspira en las películas de Bergman y de hecho yeah. la, Recordó esa la, mucho última, la última película que Tarkovsky hizo la hizo en el mismo lugar este, o sea, no en la misma casa, pero en la misma isla, ¿sabes? Que, que es donde Bergman eh, vivía. Así que, que de que hecho esa es la casa y, y donde están en ese retreat. Que están, el, es la casa de Bergman. Así que sí, ¿sabes? Vamos a, vamos a hablar mucho más a profundidad en, en, en la mesa virtual, pero por lo pronto eso, eso es lo que tengo. Eh, wow, tremendo. Pues vamos entonces a dar unos cuantos datos importantes de la película. Y, y entonces este bueno vamos a la mesa virtual, ¿ok? Vamos a hablar de persona. Una película sueca del 1966 es un drama psicológico de vanguardia. La trama es la historia que gira en torno a una joven enfermera llamada Alma y su paciente, la conocida una conocida actri actriz de teatro Elizabeth Bogler, que de repente deja de hablar se mudan a una cabaña donde Alma cuida a Elizabeth, confía en ella y comienza a tener problemas para distinguirse de su paciente. Esta película estrenó el 31 de agosto de 1966, 84 minutos de duración. Fue dirigida y escrita, y entiendo que producida también por Ingmar Bergman, distribuida por AB Sven Film Industry. Casi, casi. Fico, no me... No me no, no. No me ahorres con esas cosas, avísame ya antes porque. <laughs> ok, entonces, música de Lars Johan Worley. Estoy seguro que no se pronuncia así. Fotografía de Sven Nibbis y la edición de Ulla Rigg. El elenco de Bibi Andersson y Liv Ullman, entre otros. Presupuesto: no tenemos la información, pero la taquilla generó 250 millones. Y entre los logros y elogios que tenemos de esta película, está 91 Fresh and Rolling Tomatoes. Fue la <laughs> entrada de Suecia para el premio Oscar de mejor película. Error extranjera. error de producción, perdón. Recaudo fue 250 mil dólares, perdón. 250 mil dólares. Te... Me iba a dar un pato a tú. Mira, <laughs> sí. no. Y, y, Perdona. 250 no, perdóname mil toda dólares. Me da culpa porque dice 250 mil dólares. Es verdad. Perdóname todo a mí. Es que me empezó a sonar el WhatsApp si lo escucharon allá y, y lo tuve que pagar. Son 250 mil dólares. El error fue mío. Pero estamos, en, eh, son cosas que pasan, ¿no? Entonces, ganó mejor película. Estaba diciendo que fue la entrada de Suecia para el premio de Oscar de mejor película extranjera. Ganó Mejor Película en Four Gold. de se votó Gold Batch Awards, nominada a un premio BAFTA, nominada a cinco premios del National Society of Film Critics, muchos consideran a persona como una de las mejores películas de todos los tiempos, incluyendo una de las más difíciles y complejas, añádele una persona más. <laughs> Silent Sound la colocó número 5 en su sondeo del 1972, número 17 en el del 2012. Y número 18 en el 2022, que fue el que vimos aquí, me acuerdo que hicimos una ronda y todo, donde hubo también otra película, bien interesante que hablamos. Así que, entre otras cosas, si usted quiere buscar análisis y estudios, y estoy seguro que hasta trabajos de universidad se han hecho esta película, vaya a internet y búsquelo, que seguramente hay. Vamos a abrir la mesa virtual, Fico, como siempre empezamos, o como casi siempre empezamos con la persona que escogió la película. ¿De qué quieres comentar? Cuéntame. Bueno, como digo, esta película, y como acabas de mencionar, que es considerada una película difícil de interpretar o compleja y abstracta, me recordó, como dije, vi, vi muchos de películas que hemos visto de Tarkovsky, que ha cogido José aquí, películas de Lynch como Mulholland Drive, que, que pues, fueron inspiradas de este tipo de cine. Eh, la misma la pasión de Juana de Arco, Passion of Joan of Arc, mucho me recordó mucho también por la fotografía, muchos close ups extremos. Así que de verdad que no sabría ni dónde empezar. Quizás empezaría por lo que José mencionó, porque sé que vamos a tocar los otros temas, pero lo de la producción, la fotografía, como él dice, viéndola dos veces en menos de un mes, eh, me sorprendió la calidad eh, de la fotografía en blanco y negro. Eh, de todo, desde los tiros que son eh, claustrofóbicos en la misma casa donde están, como también afuera, en la islita, en el extremo eh, externo, perdón. Así que también me di cuenta que Bergman usa mucho, muchos tiros de la persona, eh, de, de la actriz, eh, de un lado. Para hacer el énfasis de, de, que, de que solamente estamos viendo la parte, una parte de ella, ya sea la de derecha o la izquierda, y después más adelante en la película empiezan a haber muchos más tiros que son de frente, hasta que también vemos eh, cuando se, se cruzan la, 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 la esto facial de las, do, de las dos actrices. Eh, ¿Qué más puedo decir? Él, cuando empezó la película, yo ni me recordaba de esto la, la, la vez que la vi en este mes. La, cuando la vi originalmente en la universidad, de cómo empieza la película con todos estos diferentes tiros de que si mosca, que si araña, que si el proyector, que si el de esto, que si el de... Esto, que, o sea, eso me dejó loco porque de verdad que tú no hay manera de negarle, por eso te dije, hay personas que quizás dicen, ah, la película es una porquería, esa película no nos dice nada, esa persona, no pasa nada en esa película, yo no la entendí. Y todo eso es, eh, es subjetivo, yo lo entiendo, pero tú no puedes negarle que en el 66, este esta película que se le considera como avant-garde, vanguardia, este, que está un poco más adelantada de lo que el resto que viene es como una ola, so lo que le estaba haciendo con este tipo de película para mí que estoy en el 2024 digo o sea, me impresiona a mí como como alguien que nunca había visto esto y después lo veo reflejado en la historia del cine desde que yo lo he visto pues digo, diálogo pues este tipo o sea, estaba haciendo cosas que, que, que Tarkovsky cosa estaba haciendo, que, que nadie estaba haciendo, que, o sea, que, están, que tú piensas que quizás no tienen valor, pero después con el tiempo dices: Pues mira, si tiene valor, porque mucha gente después no es que lo imitó, pero fueron inspirados por eso, ya sea en otro género, en otros países. So eh, yo no puedo negarle de que ten, tiene un montón de valor y puedo entender por qué ahora con el tiempo mucha gente la considera como que. Una de las mejores películas de todos los tiempos. Este, que yo pienso que es perfecta, no. Que yo pienso que está en mi top ten de todos los tiempos, no. Pero no cabe duda que entiendo el valor que tiene. Eh, y que en su momento, o ¿sabes? Eh, eh, estaba haciendo lo que no mucha gente estaba haciendo. So de verdad que eh, no sabría ni qué más decir, el que quiera interrumpir, o sabes, que se meta aquí y siga hablando de que eh, como hacía la muchacha, porque me siento ahora mismo como la tipa, y ustedes son la otra tipa que no hablaban. <laughs> eh, bueno, pues yo, yo, y la, yo... per, los performances de las dos muchachas me encantan, ¿no? de verdad que pienso que las dos actrices hicieron un tremendo trabajo, especialmente la, la enfermera, que es obviamente la que tiene más que hacer, pero la otra no se queda atrás, dando un ejemplo de lo que tú puedes hacer y hacer algo bien sólido y bien importante en ese papel sin literalmente fucking hablar. Así que. Sí. Me sacó por el techo un poco esa, esa. <laughs> en el 2024, esa, esa. Después, Mira, al final, José, quiero hablar del nene. Que sale al principio. Porque algo que cuando yo tenía veintipico años. Dé, Déjame mencionarlo pasa, aquí. Me pasó por encima de la cabeza. <laughs> Déjame poner, ponerlo obra, al final. Creo okay. que tiene, más, tiene mucho más valor. Adelante, Mi, si... No, no, no. Lo que iba a decir es corto porque obviamente quiero también escuchar a José, que, que quizás también tiene otro, o, tiene, tiene una opinión también bastante interesante. Mira, eh, yo, yo, cuando la estaba viendo, les comentaba por el chat de WhatsApp una película que obviamente hay que leer, leer los subtítulos en inglés, porque de nosotros cuatro creo que ninguno habla sueco todavía. Puede ser que José de, de aquí a un tiempito hable. Pero entonces yo le decía a ustedes que el hecho, de, el hecho de tener que leer los subtítulos, pues aunque sea mínimamente, quita un poco la experiencia de poder apreciar la película. Y esta película es bien apreciable. O sea, a mí me gustó mucho. Eh, eh, las tomas me gustaron mucho las expresiones el expresionismo que hay en la película desde la primera yo tuve que darle para atrás vamos a rewind varias veces a esos primeros tiros pero yo pensé si sí, yo dije aquí me estoy, me estoy saltando yo algo pero no son muchos shots de cosas diferentes incluso de una crucifixión o sea son, son mucho, muchas imágenes muchas imágenes eh, y cuando pues empezaban a hablar pues uno tenía que leer y, y, y el diálogo es bien importante porque esta película eh, eh, trata sobre una persona que no hace diálogos con una persona que lo hace básicamente por las dos en mi, en, a mi parecer y pues se me perdían se me perdían varias cosas lo que sí lo que sí me gustó mucho eh, es la intensa carga psicológica que tiene o sea eh, es una película y yo lo apunté así en mis notas y lo voy a leer porque no quiero que, son, que, que como ahorita que me equivoqué con los números, más que una película es como un estudio. O sea, esta película es como si fuera un estudio, como si fuera un ensayo, José. Entonces, que funciona también fuera de sí misma. Cuando tú te sientas a ver una película, sobre todo en el 2024, ¿verdad? Tú lo que te sientas ahí es, ah, pues cuéntame la historia, cómo empezó y lo que he aprendido con ustedes, los arcos, pues el primer arco, ah, el segundo, o lo. O lo Ay, Dios mío, no se llaman Alco. Ahora se me, me olvida el nombre que usted le ponen. Primero acto, gracias. Primero, segundo, tercer acto. Eh, cómo, cómo va cerrando, el, el clímax, todo eso. Pero con esta, con esta película, más que contar o, o que me digas de qué tiene que ver, que yo creo que es una de las, de las paredes más grandes que se encuentra el que la ve por primera vez. O sea, de qué trata la película real, cuál es la, la, la intención de la película. Más que todo eso es. es ¿Qué va enseñando? ¿Sabes? ¿Cómo, ¿Cómo las personalidades van cambiando? Hay un cambio brutal en, la, en el personaje de Alma, no solamente como personaje, que tú lo puedes leer quizás en un libro, sino como, como, como actriz en la pantalla. El director se encarga de que, de que tú la veas cambiando. Y eso en el 66, cuando no había CGI, y cuando quizás había make-up, pero no había ese, un, un contingente de gente que. un contingente de personas, perdón que supieran un montón de makeup, tú lograr eso con, con la capacidad actual que tiene que tener, pues eh, eh, debe ser grande, ¿no? Y tú lo haces, con, como tú dices, con tiros de cámara donde utilizas mucho las sombras. Me encantó la forma en que se iban apagando algunas imágenes, la forma en que estaban explotadas de brillante otras imágenes. Eso habla. Esas son las cosas que te decía José, por eso yo decía, pero, puño, porque tengo que estar leyendo, si, si quiero estar pendiente a la imagen como tal, que para mí la imagen es importante porque hay una persona que no habla tengo que ver sus expresiones. Así que me gustó mucho cómo el director manejó eso y maneja eso para, un, para lo que es un tema psicológico, mi voto, o mi teoría inicial, la he visto solamente una vez, es que hay una dualidad personal aquí, yo podría tirarme a pensar que es la misma persona, son dos versiones que se van encontrando, eh, con lo que le falta uno y la otra tiene, o lo que sea. Y por último, y esto sí entiendo que es bastante de vanguardia, nosotros aquí vimos una película que creo que José fue el que la escogió, de, que salió número uno en el listado de Science Sound. No me acuerdo el título porque era bastante largo y era en otro idioma. Pero era esa misma que estás pensando y por ahí Luis nos dirá el episodio, el número de episodios eh, de la señora Mondando Papa, eh, ¿verdad? Y, perdón, Papa. y perdón en el reduccionismo. Eh, pero esta y, y esa película, me acuerdo que era en colores, esta película en blanco y negro presentándonos a dos protagonistas mujeres que son las que cargan la trama de la película en el 66. Yo viendo esto ahora en retrospectiva, es bien grande. Y no solamente que sean mujeres cargando la trama, es que es un tema bastante de mujer, porque el tema de la maternidad, el tema del aborto, el tema del amor, el tema de, del desamor sexualidad. también, la sexualidad que hay envuelta. Hay un... Y esto sí lo voy a dejar para después. Ahí, perdón, sorry, lo voy a tirar ahora y después, después lo desarrollamos, perdón. Cuando a mí me regalaron el libro de Drácula, me lo regalaron cuando yo tenía como 16 años, y la persona que como 18 años yo tenía, la persona que me lo regaló me dijo, ¿a ti qué, qué te gusta leer este libro? Y yo, pensé, yo decía, ah, eso es horror, eso es terror. Y me dice, no, Drácula es una novela erótica. Y yo dije, qué carajo, erótica. Y entendí el erotismo dentro de Drácula. Y esta película tiene mucho erotismo, mucho erotismo que quizás no es expreso, porque uno dice en el 2024 erotismo y piensa un montón de cosas, está implícito, más que claro. Qué bueno que lo mencionas, porque de verdad que de las cosas nuevas que yo le saqué a esta película es que me dieron unas vibras del tono del lado de vampiro, sí, como vampírico exacto. con lo erótico e incluso caí más en cuenta con la una de las últimas escenas, que es cuando ella le empieza a chupar la sangre Exactamente. Y ese tipo de trance y yo dije, oye tiene un poco exacto de lo de vampírico y tienes, qué bueno que lo mencionas, Alex tienes, pero... tiene, Y tiene erotismo envuelto bastante implícito entre dos mujeres en el 66 Quédense por ahí con eso rondando. Eh, nada, José, Luis, si tienes algo ahí del, del, del sobre. No sé si el sobre existe no, y el, en el 4 y, y, y el monólogo que se tira bastante cargado para, uh -huh. ese, para el 66. Uh -huh. Exactamente. De, como 10 minutos que se tira la muchacha, Alma. Exactamente, sí. Eh, Luis, José, vamos a ver. ¿Quién, quién quiere a, a añadir Yo. algo, José? Yo creo, que esta, yo creo que esta película, de hecho, yo hice un trabajo sobre esta película, no, 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 no recuerdo muy bien por dónde iba la. Yo hice una reseña, y no recuerdo muy bien por dónde iba, honestamente. Pero yo sé que eh, nos centramos en, en el asunto de la identidad. Este. ¿sabes? De, de, de cómo nosotros nos, nos formamos una identidad. Bueno, no, no nos la formamos, ¿verdad?, pero se forma. Y cómo nosotros reconocemos ese. Bueno, ese a sí mismo. Y se, se va cuestionando eh, a través de la película. Y aquí se, como lo que dice Alexis al principio, de cuando, cuando Alexis comienza a hablar, de que se utiliza el cine en, en ese sentido como un vehículo de ideas, no tanto como un vehículo de entretenimiento. Porque esta película, cuando tú la, cuando tú la estás viendo ciertamente tú no, tú no te Bueno, yo por lo, por lo menos tengo que, puedo hablar por mí y es por la única persona que puedo hablar, pero yo no me siento entretenido viendo esta película. O sea, no, no, no es una película que es placentera. estoy de acuerdo mientras, contigo ahí. Sí. Mientras, mientras tú la ves, tú no... O sea, tú no es, es hasta incómoda. incómoda sí, es incómoda, sí. Es bien incómoda. O sea, que de momento tú dices... Pep", o sea, te hace cuestionar el, el mismo rol del cine y el rol del espectador viendo una película porque pues tú no te sientes entretenido. ¿sabes? Porque lo, lo que tú estás haciendo es, es, es el, lo que te estás es como un planteamiento sobre algo que al fin y al cabo lo que te hace es pensar, ¿sabes? mientras estás viendo la película, que es difícil, porque obviamente en, en la película, mientras tú estás viendo una película, hay mucha dispersión, ¿sabes? Hace difícil que tú te enfoques mientras estás viendo una película. Así que yo creo que lo que lo que tú es es la alteridad, ¿sabes? Es ese reconocimiento tuyo en el otro, el que al fin y al cabo te hace entonces quedarte con algo de ella y seguir pensándolo una vez, pues, se acaba la, la, la película. Y en este caso, yo creo que, bueno, el personaje de Alma, ¿sabes? Alma, ¿sabes? Funcionaría casi como el subconsciente de, de, de esta mujer, ¿sabes? De, de Liv. Ullman, hay un juego ahí, hay, hay un juego, ¿verdad? Sí. Y también esa parte de nosotros pensarnos a nosotros mismos como esta cosa fija, como esta cosa permanente. Y ella jugando el papel de la mujer callada, volvemos, sigue siendo una persona, sigue siendo un papel. Entendiendo a persona aquí como un personaje y no como, no como una identidad ya bien formada y en, este, y en este sentido cuando se habla de la dualidad pues es, es como casi si nosotros fuéramos on y off de un lugar a otro o sea como si nosotros tuviéramos la capacidad de elegir y la capacidad de cambiar de ambiente y cambiar, y cambiar de aquello que nosotros conocemos como un sí mismo como lo conocemos bien formado, porque pues nacimos en, en cierto lugar, con, de ciertos padres, bajo ciertas condiciones económicas y políticas, y eso va creando eso que nosotros conocemos como un yo. Pero esos cambios que ocurren, por ejemplo, específicamente en la vida de, de los actores, en, en, en la vida de las personas que se dedican a esto, que es su trade pues ellos tienen que ir entrando y saliendo de diferentes identidades. Y yo me imagino que el estudio que él hace con esta película es el hecho de que ellos mismos se cuestionan, ¿sabes? ¿Qué es aquello que yo conozco como mi identidad? Cuando yo tengo que asumir otras identidades y yo empiezo a cuestionarme qué realmente es lo que, lo que yo soy. Eh, cuando, por ejemplo, yo digo mi nombre es eh, José, por ejemplo, o sea, yo pude haber sido cualquier, me pudieron haber puesto cualquier otro nombre, pero esto es, es esta construcción específica, la que yo conozco como José, la, la, la que está ¿verdad? determinada por todos los factores que ya previamente mencioné y los actores yo creo que se ven bien confrontados con, con, con este problema, ¿sabe? Con, con, el, con el problema que estamos viendo en la película y yo creo que alma su alma verdad esta es mi lectura va va como diciéndole a ella sabe como como cuando se le va por detrás de la cabeza o como cuando le repite el el, el monólogo al final dos veces se lo repite yo es, pensé que estaba mal, yo pensé que había algo más, pero nada lo entendí, no entendí. ¿Sabe? es como <laughs> es como diciéndole ¿sabe? Es, esa es la voz que nosotros por la noche escuchamos sabe de, de que nosotros pues queremos ser así azá, pero hay algo dentro de nosotros como que no no va a tono con aquella idea que nosotros tenemos de nosotros mismos ¿sabe? de las cosas crueles de, de que hay dentro de nosotros o, o, o de muchos impulsos Deseos, instintos, exacto. Sí, ¿sabes? como ella, sabe que ella te va hablando, alma, te va hablando de, de, de lo que es ella, de la vida que tiene. Dios mío, es una parlanchina, es una cosa cabrona, ¿sabes? Como que... <laughs> este, este, está fácil. Y en algún momento, Y en ese momento donde ella, bueno, me imagino que es por el hecho de estar ante esta persona que, como ustedes dicen, está en mute, pues ella se desborda. ¿sabe? Y empieza a compartir cosas sumamente íntimas, increíblemente, ¿sabes? Y esa parte es bien impresionante porque ahí tú puedes ver que ella no tenía eso planeado. ¿sabe? No, no había ningún plan, pero entonces ella va reaccionando ante la situación y la persona que ella ha construido o que quiere construir no va a tono con esas reacciones que ella está teniendo. Y ya, ¿sabes?, se autoflagela porque eso no es quien, quien ella quiere ser. Al igual que está pasando lo mismo con la actriz cuando, pues, le dicen que le falta esa, esa, al motherly instinct o quality, no sé cómo decir eso, sí, en, sí, eso mismo. en español. Instinto maternal o de la madre, sí. ¿Sabes? Y ese hecho de, de negar a la cría porque quizás mi carrera se acaba y yo estoy, este, pues... En lo más alto de mi carrera... Bla, bla, bla... O sea... Bueno, esto está, la película está bien... Bien cargada... Y yo no, yo no creo... Que haya una persona... No lo creo, honestamente... Que, no ve, que vea esta película... Y no se vaya... Y, y se cuestione... Por lo menos una o dos cosas... Una o dos cosas... Después de ver esta película... Sobre sí mismo... Y específicamente sobre la idea del sí, sí, sí mismo. Así bien. que, sí. Yo, muy yo buen puedo. puesto, José, muy bien. Me gusta tu interpretación. Por ahí, Después a ver si no encuentras ese, eso que escrito que hiciste para pa leerlo, coño. Quiero escuchar a, a Luis. Señor Luis Angelet. ¿Sí? Ok, déjame A Luis, voz aquí. a Luis mismo. Eh, la película. <laughs> La película de... No, Luis, Papá, ¿tienes algo que decir? Llama... ¿Perdón? Que si tienes no. algo que decir... No, 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 no. Eh, todo, sí, todo... todo lo otro sí. Voy a cubrir estos puntos oh, eh, rápidamente. Eh, Jim Dillman, eh, 23, cuál es ya ya y la dirección de la casa. Es la película de las papas. Y en ah, efecto, en esta película hay okay. una escena okay. pelando papas y o sea, a mí me transportó inmediatamente. Una película entre esa y estas dos, las tres juntas en la misma casa. Ahí ven. Eh, esa escena que ella está pelando papas es, es Elizabeth, la actriz. Eh, Mrs. Butler, eh. Está la doctora que la está dando de alta del hospital, que le tiró un discurso cabrón también, que, que más o menos por la línea de lo que decía José, está intentando break her. Y le dice, ah, cuando te canses de ser muda, cambias de rol y ya, bla, bla, bla. Y, ¿sabes? pasen como otro papel más de esos que tú has hecho. Y para mí fue súper crudo, en verdad. Y la diva, nada, nada. nada. Tough Pero love, tough love. La es, es bastante al principio de la película, en realidad. Pero ya nada, nada, nada. Yeah. Y bueno, y en verdad, eso parte de las cosas que a mí me mantenían cautivado es ver cuándo finalmente allí a break. Honestamente, en un punto ya decía, pues yo también estoy cansado y como tiene el momento en que hace el whisper, cuando la otra está súper borracha y después cuando la cuestión pichea, es muy mal, en verdad. ¿Sabes? Podían no para un lado o para el otro ya. Eh, pues, pues, mano, pues, bueno, yo me quedé pensando que estábamos tocando la puerta de que ella se iba a, a soltar, pero no. Hasta, a, hasta que estaba amenazada su vida. Eh, que como buena actriz, de... cuando la amenazan con, con hot boiling water a, a tu cara, pues entonces reaccionó porque obviamente si sí va a regresar a ser actriz en algún momento. Ni siquiera cuando, cuando, ni siquiera cuando apareció el esposo, mano. ¿sabes? Que, que by the way, sorry por el. Interés, dice mucho pero, que sea agua caliente a la cara, viejo centrista de una actriz. Que pero, hay que Pero by the way, en esa escena que dice José, rápido, Luis. No, no, tranquilo, esa escena yo la tengo apuntada hasta, como what the fuck. Exacto, estuvo hasta medio creepy, incluso cuando llega Elizabeth por detrás, o sea, y se pone en la toma. El, el director, yo dije, what, ¿qué pasó aquí? O sea, entonces yo, yo, yo. Me, me tuvo todo el tiempo a la expectativa. Ajá, Luis. Eh, déjame mirar aquí, estoy tomando, no estoy tachando. Okay. No, en verdad, el principio, a mí me, o sabes, te digo, la película me, 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 me cautivó desde el principio porque pues, pues empieza bastante diferente. Eh, Igual que en la escena como tú dijiste Alexis que pensaste que se te dañó en la escena que se estaba repitiendo el discurso hasta que al final cambia cuando las tomas son la cara de ella en vez de la otra. Exactamente. Boca. Ahí es que tú dices ok, no estoy tan loco. Eh pero cuando empieza la película está como treinta segundos o cuarenta y cinco sin nada de sonido y dije diablo hay una que no habla esta es una película muda en verdad yo que que what is going on pero empieza y empieza empieza con los créditos en fondo blanco y letra negra que es completamente lo opuesto a lo normal bien llamativo y empiezan las imágenes estas que pues, yo entiendo la primera serie de imágenes, eh, pero lo del niño que Fico dijo que va a mencionar ahorita en verdad no, o sea, estoy completamente no tengo idea eh, espero escuchar esa parte con ansias eh, déjame tachar pa 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 lo que mencionó José de los subtítulos y Alexi, eh, hay una combinación en verdad, la parte mala y triste de esta película, por la que hay que verla varias veces supongo es que tú estás leyendo el discurso, un discurso, y estás leyendo los subtítulos, y se te va la mente introspectivo, uh -huh. y de momento te perdiste una frase o dos porque siguió para parante, y después y después quizás lo que me perdí no importaba tanto, y pues eso me pasó una o dos veces probablemente. Sí, eh... Estoy de acuerdo, y qué bueno que lo mencionas, porque de, de todas las películas que hemos visitado que son en otro lenguaje y con subtítulos, esta es la más que te saca, te distraes. Te distrae de, de tu ver lo que está pasando, especialmente una película con esta fotografía que es bien importante ver a las actrices que son dos y sus caras y, y después esa, es, tienes toda la razón, es, es de las más que le quita un poco a la película de la resta. No, porque no te da el espacio, ¿no? La, hay otras películas como Stoker que te da 45 minutos para absorber una escena. Exacto. Eh... La de, y la de Joan Arc era te tiraban lo que escrito porque era, era muda completa y después salía Exacto. la escena, después Exacto. te salía la pancarta. O sea que es diferente, igual que la de Charlie Chaplin. Sí, sí. Entonces también me gustó, me gustó la música de los créditos iniciales. Era como una percusión exótica y que estaba chévere. Eh, Mano, en verdad, yo no soy psicólogo ni nada, pero eh, está bien cabrón querer no hablar con el mundo para, para no pecar por la boca. Para no sentirte falso a ti mismo por la boca. Eh, a mí me impresiona mucho, pero yo pienso que eso es aplicable en la vida selectivamente. No a todo el mundo, pero hay gente que tú puedes no hablarle ya, así como ella, y seguir con tu vida y, y, y aumenta tu calidad de vida. Esa es mi dice, reflexión. Di y... Luis, di Luis dice algo cualquiera: dice algo que este momento le viene a ella mientras está en tarima interpretando a una, una obra. Porque por qué qué sucedió, qué pasa en esa obra que le viene a ella como que esa parálisis de que aquí no voy a hablar más, me cansé con todo, si está si está performing. So, eso siempre me ha interesado, me ha intrigado eso. Yo yo pienso que simplemente ahí explotó, o sea, ahí fue el break down. Pero no, no, sé si es algo como uno ve tan poco de la obra o, o nada. Sí, sí. No. Eso está puesto en mi loophole list, porque yo en esas, <laughs> esas. son las cosas que digo, ok, porque. Mira, mano antes que se acabe, porque sé que ahora esta nueva edición, un poquito más. Esta edición <laughs> papá. Este. Yo, yo. Es, hay, hay una intención de esta película de. de de que nosotros conozcamos, porque fíjate que en la mayoría de la película, yo diría que hasta incluso hasta el final algunas personas dirían, nosotros no sabemos, perdónen la palabra, un carajo de la vida de Elizabeth, o sea, nosotros todo lo que sabemos de la, de la vida de Elizabeth, o la mayoría es por cómo la define Alma. Entonces, ahí hay un, ahí hay un asunto que es lo que decía José del Yo y el, y el otro, que, que para los que son fanáticos de la psicología, no sé si este podcast lo escuchan algunos, me, voy a pensar que sí que lo, estudian, que lo escuchan estudiantes de psicología, que remita los escritos de un señor por ahí que se llamaba Lacan, que para mí ha sido lo mejor que le pasó al psicoanálisis, que decía que el problema con nosotros definirnos es que a nosotros, realmente a nosotros nos define el otro. Obligado al ser humano, lo define otra persona. ¿sabes? Porque José puede hablar de sí, pero, pero, pero yo soy el que digo quién es José o quién es Fijo. Entonces, en esta película. Yo me voy a atrever a pensar que el, que el director tiene que haber leído algo de Lacan, o, o Lacan estaba pegado para ese tiempo. De hecho, eh, uso estos recursos. O sea, nosotros conocemos, eh, es Alma quien define a Elizabeth en todo momento. De hecho, al final ella le hace como un diagnóstico de todo cuando le da el monólogo y le dice qué es lo que está pasando con ella. Y, que, y, y hasta nosotros, como espectadores, compramos esa versión porque después que pasó el monólogo fue que yo me, yo, me, yo me preguntaba a mí mismo, Ajá, ¿quién carajo te dijo que eso es verdad? O sea, que, que eso es así, Alexis, sí, no necesariamente. Eh, sí. Claro, tenemos la nota en la el que ella lee la carta y que lee que podría estudiarla más a fondo y que entonces aquí hay un asunto de que si es con intención o sin intención, este, que eso, eso, eso está apuntado en mi loophole también de la película. Pero Yo, perdona, perdona, pero. Claro, Interception. Porque yo estaba haciendo aquí cruces en mi sobre y me crucé con la carta. Y tú uh -huh. justo estabas mencionando la carta. Pero en verdad no es culpa de ella por ser presente y leer lo que no le tocaba. Si ella sí. me no hubiese leído la carta hubiesen sido felices para siempre mi hija en la del, playa. Mi hija del medio, que tiene actualmente 24 años, me dijo a mí una vez, y yo ahora pensando, lo sabré lo que me quiso decir. Me dijo: el que busca encuentra. Este, y yo te puedo, dar, te puedo contrarrestar esa diciéndote, ¿por qué la dejó abierta a ella? Quizás había una intención. Yo pensé lo mismo que tú, Luis. Yo dije, Coño, pero ¿por qué abriste la carta? Pero a pensar, a pensar, ella no, no, no le no no estaba habla. hablando, ella no sabía nada de ella, había, había un misticismo un, o, o, una, o una intriga. Y yo pienso que la mayoría de nosotros lo hubiese leído también. Es que, es que la motivación primordial de ella en abrir y leer la carta es porque siente un poco de, 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 de duda de, después de haberle dicho todas estas cosas a ella, claro. de lo que hizo, no le dijo, lo que se recuerda de que no le dijo. So, mezcla eso y le añades que la carta está abierta, ya ahí está. No, y que, más y que es la única, tendría que, tendría que revisar la película otra vez, pero es la única vez que nosotros vamos a tener algo dicho por la por la protagonista, digo, por la coprotagonista, porque... Básicamente, sí, son, exacto. Son nosotros importante. como espectadores también queremos saber qué es lo que está pasando en esa mente. Pero eh, en la narración voiceover, cuando cambiando del hospital al campo, el narrador dice que ella está breaking the Porque eso a sí, mí me estuvo bien curioso. Sí, tienes es razón, Lili, ¿eh? pero sí, pero el narrador es otra persona. O sea, es como te digo, o sea, aquí hay muchas personas envueltas, muchas personas narrativas. El narrador es un otra hombre, persona, ¿verdad? es un hombre, es un hombre, es un hombre, hombre que verdad. también eso está en el loophole de mi, <laughs> Esposo, algo bien weird, bien weird. No sé. no sé, pero de hecho, espérate, no, nosotros, nosotros nos hacen, nos hacen conscientes bien temprano de que esto es una película, ¿sabes? Eh, eh, ¿no? se, y al final, lo que te, ¿El final decir? te lo, te te lo repito? A eso, ¿no? a eso voy, a eso voy. A eso voy oír. O sea, eso vas, tienes que avanzar, eh, papá, porque van 45 minutos. De he hecho, él. <laughs> pues vamos a entrar el, en eso, Luis. No sé si tenía algo más para entrar el, en también eso. Del el teatro? Teatro. Y del Pero teatro, José. entonces él se cruza al, al, al cine, Bergman. sabe Que también tiene que ver mucho con eso. Y yo creo incluso, que. Incluso, José, esta, José, esta la película está, entera, la película entera, su fotografía y en sus sets, es bien teatral. Inclusive como sí. están en la enfermer, eh, con la enfermedad y todo, en nota, con las luces eh, y el espacio. Mi nota, yo tengo en mis notas que parece que estamos viendo una obra de teatro. Una ah, obra de teatro y cambia entonces a la casita. Okay. Pero parece una como está iluminada parece una obra de teatro. Pero la escena, ya, vamos a entrar con la escena del La escena del Nen al principio nos hace ver que ta, somos okay. espectadores este, de algo. Viendo la ahora, somos espectadores, vamos a ver esto y al final cuando cierra es el mismo Nene que se puso su pebuelo que estaba leyendo un libro que es rubio eh, tocando la pantalla donde sale no estoy seguro si termina saliendo Alma yo creo que es Alma porque es rubia no sé si es, si es Elizabeth yo le di yo digo que lo pongo aquí porque ahora fue que yo caí en cuenta porque la primera vez que yo vi esto me pasó por encima como si nada por la cabeza eh, eso no sería que, que están están diciendo o sea ustedes piensan que quizás ese es el Nene de Alma o el nene de Elizabeth. Las dos están unidas con lo del aborto. Ella está viendo esta película. ¿Me entiendes? Y, y, y ponen al nene ahí. So, este será el hijo abortado de Alma. Es el hijo abortado de Elizabeth. No sé si se lo, se lo expongo porque yo ahora fue que dije. Oh, empieza así, termina él tocando la pantalla. No sé qué ustedes piensan. Yo, yo, que yo, me yo interesante. Para mí, Alma y Elizabeth son una y la misma persona. Yo tengo, okay. yo, yo okay. compro esa idea. Sí, sí porque, porque y, también están unidas por, hecho, lo, lo, lo cuando, por lo del nene. Cuando al final, ver, solamente, mira, el director no los hace bien claro con una imagen. Él ah, al bueno, final, claro. bueno, no con una, pero con varias. Él al final las une. Las cruza. Ah, eso, sí. eso, sí, eso, eso quedó, eso quedó cabrón. Eso quedó increíble. Eso quedó cabrón. Entonces, es al unirlas... la parte más brutal es que al unirlas, después, entonces, al final tenemos como la imagen de ellas se pone borrosa, así que nosotros no podemos distinguirlas, pero el niño está tocando esa imagen. Ah, pues entonces sí, yo creo como el, como, como, bueno, Y volvemos, usamos otra vez alma y, y lo tomamos de una forma literal. En este sentido, cuando estamos viendo la película, o sea, cuando, cuando su alma le está diciendo a ella. Quién es ella, sabes? Recuerda quién tú eres, recuerda lo que tú hiciste, sabes, esa idea que, que tú hiciste. tienes grandiosa, grandiosa de ti misma, no es lo que verdaderamente tú eres. Tú eres esta otra cosa también. Por más papeles que hagas, por más cosas que adoptes, por más que estés en silencio, tú fuiste la misma mujer que estaba reprimiendo el hecho de que tú no querías tener un hijo que te acabara tu carrera. Exacto. Y ahora, para acabar de joderte, el castigo más grande es que ese niño te ama. O sea, que ese niño te adora, y tú lo que tienes ganas es hasta de pegarle. Uh -huh. o sea, es, es, es otro es, tema de como, como las dos recurrieron después también a, a, a el ser humano, a la violencia. Después sí. cuando o sea, pasa para poder snap las dos. Pero sí, me gusta, me gusta. Yo sabía que, yo decía, tiene que o sea, el nene tiene que ser, tiene que o sea, tiene que algo, porque me estás poniendo al principio y al final y más que todo, al final, tocando la pantalla, como que tú sabes, añorando. Eh... Y hay algo y hay también. Algo tan, perdona, perdona, Melissa, adelante. No, 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 hay algo también. del, del O sea, en, en las escenas finales, ella aparece en la cama a través del, del, del hospital, entiendo que. O sea, que hay. Yo, yo hasta cuando lo vi, dije, esto es una idea. De, a lo mejor esa mujer nunca salió de esa cama. Y estamos. Esto es un. un También hay, hay una de, parte. De, de ella con ella misma, porque si es una persona. Si es, si es una lucha mental de una persona que podemos decir que es esquizofrénica o bipolar o, o que tiene un problema de dualidad personal o whatever, lo que sea en el 2024, en el DCM. A lo mejor no salió de allí. A lo mejor esa, esa es su lucha mental con ella misma. Por eso las, las escenas oscuras, por eso. Lo, 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 el lo, sueño la, de cuando la, viene la ella a la cama. Las secuencias oscuras, cortinas, las secuencias con, con, viento, con ella, Exactamente. Cortina las secuencias oscuras, las secuencias también abiertas, porque a mí no vamos a poder hablar de esto porque no hay tiempo, pero esa, esa, esa escena de la playa es bien importante. O sea, y De hecho, está brutal. Yo no sé cómo lo hicieron, habrá que ver o leer porque hay una toma, y corrígeme si me equivoco Fico, que el camarógrafo tira para el lado, en la, para eh, lado corriendo sí. para el lado todo el tiempo, para mientras para ella lado, para está para detrás lado. de los árboles y la coge y después se va a sí. llorar. O sea, eso quedó bien brutal, brutal. eso quedó sí. bien brutal. Este, y, y, y bien práctico, como tú dices también, o sea, es algo bien práctico, pero, pero en, en esas escenas exteriores que son bien diferentes a las escenas interiores, en el sí. exterior siempre pasan cosas que no, normalmente no pasan en el interior, o sea, hay como un, como un, una, vuelvo a usar la palabra, una doble intención ahí, y al final de la cama tú dices... Opa, no, se levanta también como si yo dije, todo esto Exacto. es un sueño también. O sea, que hay varias. También en la película, algo que va a lo de José antes de ir cerrando, que también me pareció interesante en esta, en esta vuelta, fue que también esa, esa relación entre ella y Alma y Elizabeth, hay varias veces que las dos miran a la cámara. O sea, miran, nos miran a nosotros, a la audiencia, como un fourth wall break. Y de, les pregunto a ustedes, ¿ustedes también pudiesen interpretar, o estoy loco yo, interpretar la relación que hay en esta película con lo que él está haciendo entre el artista y la audiencia? No entendí no? bien tu pregunta, perdóname, no entendí bien tu pregunta. Ah, ¿cuál una, digo? Está, no sé. una, una, una está representando a nosotros y la otra está representando al artista, lo artístico, el cine, la, el teatro. Y como nosotros y esa, tratamos de definir muchas veces a los mismos artistas. Y como que, no sé, lo, lo, como que lo sentí especialmente cuando nos miraban, porque estamos de repente mirando a Alma, y de repente se mete en el medio y se mete la nena con la cámara a tomarnos a nosotros. Hay otro momento que está en la cama y mira hacia nosotros, Elizabeth. Y como que no, como que en esas partes sentí yo que estaba yo como que o sea, chocando con, con ellas y lo que estaba tratando de hacer él, no sé. Yo, yo, yo solamente ah, claro, te voy a decir, claro. y puede, tiene, tiene mucho sentido, pero. Que va a tener otra interpretación también, es un juego entre nosotros. Eso, y eso. es lo que te iba a decir. Yo, yo puedo hacer una pregunta aquí para Exacto. las personas que van a escuchar este podcast y que llegaron hasta este minuto. Yo creo que nadie puede decir que realmente qué es lo que le pasaba a ella. Nosotros tenemos la historia según Alma y según lo que vamos Exacto. construyendo y ahora de nosotros, nosotros que si, podemos hablar nos está, pues, hemos sido un sueño. Y es como si la película fuera muda y nosotros ahora vamos hasta, hemos estado hablando como ella como alma de Elizabeth que es la película es, exactamente, que que... exactamente. La, la, la el único script que nosotros tenemos para poder saber qué fue qué rayo fue lo que le pasó a ella porque a lo mejor le pasó a lo mejor no le pasó nada que de hecho el final de la película Fico tenés que hacer otro podcast pero no va a dar tiempo la última palabra de la película o sea el nothing, o sea, nothing, nothing happened, nothing. ¿sabes? para mí son son cositas que yo me quedé como que what the fuck, o sea, como que ¿qué pasó aquí? Pero definitivamente me voy con esa. O sea, nosotros tenemos la versión, sea una persona, yo pienso que es una misma persona, pero tenemos la versión de lo que está pasando desde la parte de alma. O sea, alma nos está definiendo y delimitando qué es lo que, quién es Elizabeth y lo que le pasó a Elizabeth y por qué le pasó. Nosotros no sabemos. Y, y, y como repente, dice José, estar... recordándole también, puedes interpretarlo. Como Exactamente. Y, 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 y yo creo que y, nunca vamos a saber tampoco. Yo creo que eso también hace hincapié en decirnos a nosotros el mismo mensaje. Tú tampoco vas a saber quién tú eres. No, vas a saber. Vas a saber. Y, y nunca, ¿Nunca lo ha dicho Bergman. Nunca una lo... idea? Y yo creo que aquí, y de hecho, recuerdan la foto. ¿Recuerdan las fotos de Warsaw, del holocausto? ¿sabes? También, de, no hablamos de eso. De esas miradas. Te Hablamos de un montón extra. de cosas. El, sí, sí. Del, el, ay, del, el, no sé si era un, este, el, la, la, la persona que se está quemando en la calle. Que, que era, quemó, eso amigo. era de Vietnam. Eso era de Vietnam. Ese Exacto, es el, el clásico de Vietnam. O sea, no, y esa, y esa, esa, esa mirada. es un, un gueto de los que creaban para los judíos. Eso lo pude eso. ver. Pero eso también nos lleva, ¿sabes? lo hace en un sentido ya más colectivo. ¿sabe? De, de quiénes somos también nosotros como seres humanos, de esa idea que tenemos de nosotros mismos y también cómo funciona el cine, la fotografía, para hacer una mirada una retrospectiva, para hacer esa mirada retrospectiva, uh -huh. no tan solo yo como individuo, sino nosotros como humanidad, de mirar uh -huh. atrás y de ver las cosas brutales que hemos hecho. Y cuando digo brutales no me refiero a, a, a cosas, bueno, tanto bonitas como cosas este, terribles. Adelante, perdóname. Sorry, me tiene mal Fico con el counter. <laughs> el Mano, eh, yo aprendí en este podcast, que he aprendido mucho de cine, pero he aprendido que los directores tienen un pol, o sea, tú, tú decides si esa parte se va a ver ahí, si ese chamaco se va a ver detrás de la nevera, es porque va a salir la escena inicial, la imagen, porque es llena de imágenes, llena de imágenes. Eh, eh, la imagen de la crucifixión está ahí por algo, o sea, eh, la imagen... Clavando la, la palma de la mano en la madera, está ahí por algo y remite a algo. Junto con todas las otras imágenes que pusieron, esa imagen remite a algo: sufrimiento, injusticia, puede ser pecado. El, el, el pecado, eh, 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 el devenir de la humanidad, pero está ahí por algo. No se le zafó al editor, no, se les, no está ahí porque se le escapó al editor sacarla, ¿para qué la grabaron? ¿Para qué pusieron la, O sea, está ahí por algo. Y eso unido. Como decía José, a las otras imágenes que tú dices, como que son random, quizás no son tan random, el tipo inmolándose en Vietnam, que eso es clásico, los guetos que se crearon en Varsovia para eh, me, me, encerrar a los judíos en algunos sitios de forma eh, inhumana, perdón, o sea, están ahí por algo. Eso y otro cuando ya ven el, que... el hombre quemándose. Eh, exacto, exacto, ese es el hombre de Vietnam, esa es una, una imagen bastante clásica en, en, en toda ah, esta sí. cuestión. Ah, perdón, sí, mía, es que esto como... tomando notas. Sí, sí, un hombre inmolándose en, en. digo, si es la que yo vi. Eh. No, le re, no te recuerda a eso Francisco de Goya, brother. Y, que, y quiero traerlo específicamente por el hecho de ve, vemos la diferencia ahora y el nexo también entre esos artistas versus las cosas que se están haciendo hoy día. No, definitivamente, definitivamente. Por eso te dijo, te dije al principio: esta película es como un estudio. ¿Por qué? Porque, porque Sí, hay, hay un nexo con cómo con, Goya pintaba los de, lo, lo, las atrocidades de las situaciones que estaban pasando. Y este señor, pues, quiere decir algo. Quiere decir algo. Que lo haya hecho en el 66, probablemente en un viaje de algo, porque esto es algo bastante atípico, este tipo de película. Pero, pero tiene un mensaje, o tiene varios mensajes. Pero definitivamente el uso de las imágenes al principio y durante la película, incluso, y me caso en La Potoroca, no vamos a poder hablar de eso tampoco. La fotografía del nene que ella rompe y recupera, digo entre comillas, hago en la cámara quote on quote, porque a lo mejor si es un sueño nunca la rompió. Pero ¿por qué nosotros tenemos que ser partícipes de ver cómo ella rompe la foto de su hijo? ¿Entiendes? Y después la está mirando. ¿Sabe? Y qué, casual, qué, qué casualidad que esta sí tuvo el hijo, aunque lo rechazó y la otra pasó lo que pasó y tuvo que abortar a un niño. ¿Entiendes? Esta película sería, y con esto cierro, lo que se quedó se quedó para otro podcast, o para una noche en Bayamón, una tarde en Bayamón con papitas fritas. Esta película sería una muy buena película para retomar en cualquier clase de psicología en el 2024. Aborto, mujeres, eh, 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 maltrato psicológico, maltrato físico, eh, eh, identidad. Realidad, ¿no? identidad alteridad yo no sé si lo supo pero es una película que no muere al contrario estos temas se van creciendo todos los días todos los días este señaló, él, Lastimosamente, no este es lo sabía lastimosamente lo sabía, sabía. <laughs> créeme que lo sabía Ok, le termino con esta pregunta y es para todos uno a uno rapidito Ustedes viéndola por primera vez o revisitándola, piensan que con todas las películas que ustedes han visto, que muchos la consideren como una de las mejores películas de todos los tiempos. ¿Ustedes están de acuerdo con eso o no? Porque sí sé que estábamos de acuerdo de que aquella de las papas estaba buena y entendíamos su valor, pero quizás no necesariamente estábamos de acuerdo. Lo, no estábamos lo, lo, de acuerdo lo, que fuera lo, el número uno. Sí, no, no de las mejores películas Exacto. porque son tantas y nosotros no hemos visto todas, eso, eso está claro para los que nos están escuchando, obviamente. Pero dentro de lo que hemos discutido aquí o, o que, que la consideren globalmente, históricamente de las mejores películas de, de todos los tiempos, José, ¿tú estás de acuerdo con eso o no estás de acuerdo con eso? Sí, yo estoy de acuerdo con eso totalmente. Ok, Luis. Sí, claro, equipo. No, en verdad. Cada uno tiene su opinión. Vamos a ser real. Be real, no, Luis. No, no. Completamente ¿Sí? de acuerdo. Completamente okay. de acuerdo. Alexi. Totalmente de acuerdo. De hecho, pro, esta es mi opinión. Probablemente es de las mejores que hemos visto en este podcast. Uh, eh, probablemente. Okay. Probablemente. Yo, o sea, de las más profundas, puedo. quiero decir. Yo quiero estoy de acuerdo. Y es por todo lo que hemos discutido y nos quedamos cortos de discutir, como tú dices. Fíjate una cosa mucho, que eh, mucho. dos personas de este podcast no la habían visto nunca y entramos eso. a este podcast diciendo, bueno, yo voy a hablar de lo que pude, de lo que pude ver, pero se, tre se, se hizo tremenda conversación. Sí. O sea, eso es lo que hace una, una buena obra, sea película, pintura, música, eso es lo que hace sí, una, no buena, dónde, una buena de, obra de, de qué época de sea, exacto. Muy bien, muy bien. Qué bueno que la, <laughs> Ok, pues la yo la tengo guerra. una pregunta solo para Lexi. <laughs> Eh, por, por 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 el dato es histórico o eh, porque esta película yo no sé en qué año es ni, ni en qué país ni, ni nada en verdad pero, pero entonces llega la enfermera le dicen sister y pues yo estuve todos la primera media hora de la película pensando que ella era una monja eh, pero después empezó a hacer su cuento de la playa y yo dije monja cojones así que te quería preguntar ¿cuándo le decían sister a las enfermeras bueno, mira, eso es una cosa que incluso al final de la película ya lo vuelve a mencionar. Eh, se, se llama a sí mismo como Sister. A gusta, Luis. Siempre Luis está enfocado en, sí. en ambiente. dónde se sitúa la película. Lo que, pasa qué es época? Que, lo que pasa es que en la Segunda Guerra Mundial, al igual que en la Primera Guerra Mundial, la mayoría de las enfermeras... Luis, Luis estaba eh, pendiente de los vehículos, pero no habían vehículos. No pudo descifrar qué época o, era. O mucho del trabajo de la enfermería, pues, lo hacían hermanas, eh, sisters. Sisters, hermanas de, de, de algún convenio De la carita. La calidad, este, exactamente. Pero al igual, yo, yo lo vi, no le presté mucha atención porque obviamente con, el, con los cuentos que ella hace, pues uno dice, pues esto se armó, no fue hermana o se tiró, pero nunca terminó, o algo así. Pero sí, en, esta, en las épocas de guerra, sobre todo Primera y Segunda Guerra Mundial, mucho del trabajo de enfermería que no se podía hacer en el campo, eh, se hacía eh, por, por estas personas religiosas que no estaban en la guerra, estaban en los países, en sus países esperando que llegaran los heridos para poder, para, para poder trabajarlo. De eso hay un montón de películas y, y series. Eh, bueno, esperamos Gracias, que. Haya Alexis, al por a mi pregunta a vos. Claro que sí, claro que sí. Este, pronto estaré hablando verdades históricas y no históricas de la película de Gladiator 2. No se lo pierdan. Este, no, mira, en serio, hablando ahora, vamos a ir cerrando esta conversación. Sé que va a tener una segunda parte. No sé si la grabemos eh, para tirarla o, no, o nos quedemos con ella nosotros, pero sería bueno que tengamos una segunda parte. Como dije, en algún lugar donde frecuentemos bastante. Vamos a ir cerrando y dice por aquí el, el, el round down que Alexis León, en su intensa brutalidad, podríamos decir. Ah, ya lo tengo, lo había cerrado el ronda, perdónenme. Vamos a hablar de la próxima selección, lo que vamos a estar viendo para la semana que viene. Todavía, bueno, José no va a estar, vamos a negociar eso, pero nada, semana que viene. Y vamos a estar mirando. La película de Lost in Translation eh, de Sofía Coppola, la película del 2003. Bill Murray, Scarlett Johansson, perdóname si me equivoco. No tengo aquí a la mano el Just Watch, pero sé que está en HBO Max para streamear para, poderla ver, para poder verla. Si usted tiene HBO Max en estos tiempos que mucha gente ha regresado para ver eh, eh, cómo se llama, ay Dios mío, House of, House of the, Dragons. the Dragons. Pues puede verla por ahí. Si no, pues la puede rentar en su plataforma de, de video favorita. Lost in Translation del 2003 de Sofía Coppola. Eh, yo, no, yo me imagino que mucha gente la ha visto. Vamos a verla otra vez. Yo espero que salga una muy buena conversación de esa. Luis, ¿dónde te pueden seguir las personas que quieran eh, escribirte o leerte? Eh, Twitter Luis Angelet. Twitter Luis Angelet. Eh, José, ¿dónde te puede seguir la gente y, y tus peripecias por el mundo? <laughs> eh, eh, Instagram, soy José Mora. A mí me pueden seguir en profesor-león en Instagram y en Facebook y en algo que llaman por ahí TikTok también. Fico, ¿dónde pueden seguir la página de Cine Express y a ti también para que se enteren de todo lo que está pasando? Estoy viendo que está subiendo los análisis o, o, los, o, los, o, los, o las re, reacciones a los episodios de Acolyte. Cuando, prométeme que cuando cierre la serie, vamos a hacer un recap. Yo lo hago contigo, vamos. vamos. Dale, dale. Tú eres el único que lo estás viendo, el que me dio un view, gracias, Alex. <laughs> yo no, la jodió. estoy viendo. Yo lo sí, estoy viendo, los videos, los videos. <laughs> yo sí, los no <laughs> he visto porque estoy en el segundo tercer episodio. <laughs> es, bien interesante, es bien interesante porque es la primera vez que yo cojo una serie. Yo pues siempre las veo y termino que terminen o si me las dan completas, pues las reseño como una obra completa. Pero es la primera vez que hago videos semanales y se me ha hecho difícil, eh, o sea, cuadrarlo en la semana, pero también cada vez que me siento, trato de hacer un video que no sea tan largo y termino hablando como 20 minutos de cada episodio, eh, para bien o para mal. Así que pueden verlos en el canal de YouTube eh, de Cine Express, se pueden suscribir, que pasamos hoy, lo iba a subir hoy, pero se me olvidó, pasamos hoy los 6 so, eh. suscriptores, Así que qué bueno, poco a poco. Eh, también las entrevistas con el elenco de Cobra Kai para los que les gusta esa serie. Entrevistas con todo el elenco del nuevo season que viene ahora el 18 de julio. Y en las redes estamos como Cine Express PR y yo como eh, Fico Canjiano, a, este que nos pueden escribir o seguirnos por ahí leernos. Eh, y gracias a todos ustedes por el, su tiempo, como siempre digo, este, reunirnos un ratito y hablar de, de lo que nos gusta. Eh, y gracias a todos los que nos están escuchando como de costumbre, los que llegaron por primera vez se los agradezco, suscríbanse al canal eh, en Spotify, en, en iTunes, en, en, en donde sea, Anchor FM, eh, suscríbanse al podcast para que puedan escuchar estos throwbacks, estos episodios throwback también las reseñas en audio, entrevistas en audio, eh, y denle like eh, y que nos escriban, así que... Gracias muchachos, gracias a todos por su apoyo como, como de costumbre, y la semana que viene los Things Translation de Sofía Coppola. Así que estamos listos.